En este video tutorial vamos a ver cómo crear preguntas de múltiple opción, que es un tipo de contenido simple y muy habitual que se crea fácilmente con H5P. Para empezar, bueno, yo ya estoy logueada, estoy en la pestaña My Account y voy a hacer clic en Try Out H5P, que lo que quiere decir es que, bueno, me va a permitir entrar a seleccionar alguno de los tipos de contenido disponibles en h5p.org. Y bueno, acá tenemos una lista de algunos de ellos. Yo puedo ir revisando esta lista hasta encontrar Multiple Choice, que es la opción que vamos a utilizar en esta oportunidad. Selecciono Multiple Choice empiezo, bueno, colocando un título de esta actividad. Voy a ponerle ese título, es sobre el pueblo garífuna. Voy a pasar entonces a las preguntas y las opciones. Opcionalmente antes podría seleccionar alguna imagen si quiero que se muestre una imagen o video antes de pasar a las preguntas. Esto puede ser muy útil si precisamente de estos medios de observar la imagen o el video depende la pregunta y sus respectivas respuestas. Pero por el momento no voy a utilizar medios, así que voy a dejarlo por aquí porque mi pregunta en realidad no lo necesita. Bueno, aquí tengo un campo para poner la pregunta, de la cual va a tener una de estas respuestas, una o quizás más de una respuestas posibles. La pregunta es: ¿cuál de estos términos se refiere a los garífunas como una comunidad? Y bueno, y aquí empieza la parte de opciones, donde voy poniendo las opciones que corresponden. Por un lado, bueno, voy a seleccionar aquí la primera y voy a marcar que esta es la correcta. Esta es correcta. La segunda es otra de mis opciones. Y esta no la voy a marcar como correcta porque no es correcta en mi caso. Y como necesito una tercera opción, voy a hacer clic en Add Option, agregar opción. Y aquí voy a poner mi tercera respuesta. Y esta tampoco va a ser correcta. Podría ser correcta si esta pregunta tuviera más de una respuesta. En mi caso, solo hay una correcta. Y lo que podría hacer es agregar para cada una de estas respuestas, ya sea correcta o incorrecta, algún tipo de retroalimentación o pista con las opciones de tips and feedback. Entonces, para la primera, le voy a poner un mensaje en caso de que esta respuesta sea seleccionada y un mensaje en caso de que no sea seleccionada por la persona. ¿Por qué? Porque en este caso quiero aprovechar para que esta múltiple opción arroje conocimiento extra, información extra relevante o interesante para las personas. Así que bueno, acá puse el mensaje que se despliega cuando la respuesta se selecciona, está correcta. Y voy a poner también que se muestre un mensaje cuando esta respuesta correcta no es seleccionada, porque de todas maneras quiero compartir esa información. Solamente no le voy a poner el aviso correcto porque no sería necesario, ¿no? En caso de que la persona no haya seleccionado la respuesta correcta. Lo mismo voy a hacer con las demás. Aquí tengo también mensajes, en este caso, que explican por qué es incorrecto en caso de que esto se seleccione. Y también un mensaje que de todas formas se muestre, aunque esto no se seleccione, para dar más información. Lo mismo la tercera. Voy a también explicar por qué esta es incorrecta. Y también voy a dar esta explicación
sin decir que esa persona se equivocó, para ampliar información. Esta es un poco la estrategia que yo he seguido, que tiene que ver también con decisiones más pedagógicas. Voy a hacer un pequeño chequeo de que estos campos estén completos de acuerdo a lo que yo estaba esperando. Y bueno, aquí en el overall feedback o en la retroalimentación general, se podrían poner distintos rangos de acuerdo al porcentaje en que, que haya alcanzado la persona en este ejercicio. Esto tiene que ver con muchas veces cuando hay más de una respuesta correcta, no solo una como en mi caso, entonces quizás tendría sentido hacerlo, hacer estos rangos, pero por ahora lo vamos a dejar así. También tenemos una opción interesante que tiene que ver con las traducciones y otra que tiene que ver con distintas configuraciones de cómo se va a mostrar. Se puede mostrar o no un botón de retroalimentación, un botón para mostrar la solución. Se puede randomizar o no las respuestas. En fin, una serie de opciones que por el momento las voy a dejar. Y que quizás ustedes las puedan explorar más tarde. Y en este caso también les quiero mostrar que en Text Overwrites and Translations, es decir, cómo que podemos hacer sobreescribir el texto para que las cosas más importantes no queden de la interfaz, de esta múltiple opción, no queden en inglés. Por ejemplo, puedo cambiar check por comprobar. También podría cambiar alguna de las otras. Por el momento voy a dejarlo así. Ustedes pueden ir mirando uno a uno si lo desean o no lo desean cambiar del inglés al español. Y bueno, y acá hay una serie de opciones también seleccionadas que por el momento las voy a dejar. Y le voy a dar a guardar o save. En fin, aquí tenemos el resultado y las personas que se encuentran con esta múltiple opción, ¿cuál de estos términos se refiere a los garífunas como una comunidad? Y por ejemplo, seleccionan esta, hacen comprobar y bueno, resulta que esto era incorrecta y nos proporciona la explicación. Recuerden que es el mensaje que habíamos puesto en caso de que la persona seleccionara esta respuesta incorrecta. Y las otras dos opciones, también aparece su explicación. Si queremos ver la solución, voy a hacer clic en Show Solution. Recuerden, este botón yo lo podría haber traducido por mostrar solución. Y acá me marca cuál sería la correcta, que es Garinago.